todo ya es poner al día de mi vida, en verdad. El lunes fui a trabajar y tal, y solo, así importante, hice la lavadora, aparte de hacer unas comprillas. Y bueno, es el clic que se ve. Marta, ayer estuve teletrabajando en casa y luego con la academia, y prácticamente no, quitando eso, no hice gran cosa. Entonces, pues bueno, tampoco grabé. Y hoy, ¿qué venía con esto? Ah, vale, sí, lo de hoy, ¿ves? Lo importante es lo de, que me pasó anoche. Y es que mis compañeros me llaman un momento. Estoy moviendo, no puedo poner el móvil ahora. Me llaman mis compis y me dicen, ven un momento a la cocina, tal. Y yo, ¿qué pasa? Que tienes que probar una comida. Digo, ¿y qué? Y me dan una especie de miga, por así decirlo, para que nosotros nos entendamos. Como las migas de pan nuestro o las de harina, pero ellos lo hacen con farofa o algo así. Me dijeron exactamente la planta, pero sé que se llama farofa. Y son... casi me atropella. Es como van los coches hoy. Y son una especie de miga de un tubérculo de Brasil, concretamente. Y se queda súper, súper arenoso. O sea, es que nuestras migas suelen ser un poquito, no sé, compactas. Eso no, eso es todo, todo desmigado entero, súper finito. Si me acuerdo, pongo una foto por aquí para que lo veáis. Es que parece tierra de verdad de la playa, os lo juro. Y no sé, está súper bueno, me gustó un montón. Así que, nice, probando comida. Y ahora voy a ver si cojo el bus y para casa. O sea, para casa, para el trabajo. Yo había salido a andar, ¿vale? Y de repente me he encontrado esto. Espérate, que viene un coche. Que me dio, como siempre. Miren qué maravilla de casa. Es brutal. O sea, ¿en qué momento esto está? Vivienda Marilia. No sé. Ay, estoy. De verdad que estoy flipando y me da penita que esté así. En plan, con graffiti y eso, porque es que es súper, súper bonita. Mirad los detalles. Wow, y allí hay como una cabeza. Que viene, aunque he visto entrar a alguien, lo mismo no está abandonado, lo están restaurando. Me encanta muchas veces la gente de Portugal, me han visto intentando hacer una foto aquí en la casa porque me parece muy mona. Y un hombre ha pasado y me ha dicho, ¿te la hago yo? Y yo, gracias, y me ha hecho la foto. Muy mono, si me acuerdo la pongo por aquí. Claro, no sé, un precio muy bonito. El detalle, era ucraniano. Y bueno, me está preguntando que si vengo para trabajar o qué y tal, hemos estado hablando un poquito. Ya le he explicado yo en plan, no, vengo para práctica, estoy aquí, o sea, sí estoy trabajando y eso, pero son solo 3 meses. Y me ha dicho, bueno, seguro que encuentra algo, no sé, me parece muy bueno. Qué bajo. ¡Hola! Estamos a viernes noche, he estado esta mañana teletrabajando. Voy a lijar, por cierto, que me mojo. Y pues por la mañana he teletrabajado. Luego he estado editando el vlog que se publica hoy, que justo es el vlog de Isla Desierta o Isla Desierta, que si me acuerdo lo pongo por aquí. Que eso ya no sé yo si me acordaré, pero bueno, lo intentaré. Y nada, he ido a comprar una cosa porque mañana vamos de excursión. Vamos a conocer Siles y otro pueblo, que ahora no me acuerdo. Y mirad por dónde, qué puntería tengo. Que le digo a mi compañero, nada, ya voy para tu casa, no sé. Empieza a llover. Y yo, sin paraguas. Mi suerte, voy a ver si me da tiempo a llegar, aunque sea la Lejop. Y comprar un paraguas chiquitito o algo, porque... genial, mi suerte, de verdad. No es normal, de verdad, lo mismo. Ya hemos cenado, ¿vale? No he grabado la cena, pero ahora pongo una foto. Que le echo fotito. Y vamos a llamar la atención este graffiti. Faro es una ciudad que tiene muchísimos, muchísimos graffiti. Y me parece súper curioso, a la vez que me gusta. ¿Verdad? Pero está súper guay. Buenos días. Hoy está nubladito. Ya os dije que haya llovido un poquito y hoy, bueno, nos hacemos así. No sé cómo interpretarlo. Porque íbamos a una playa. Well, y ahora sí, ya me he arreglado, me he puesto moni. Y nada, vamos para Silves y Lagos hoy de excursión. En Lagos hay playas muy bonitas, me han dicho.
y bueno, está saliendo el sol, así que motivada. Y en Silva hay un castillo que han dicho que vamos a visitarlo. Cuesta 1,50€ o algo así la entrada, por si alguien quiere venir, pues ya lo sabéis. Así que nada, motivada. Yo con mi neverita, mis cosas de la playa. Let's go. Mirad la almenita, me he hecho una foto ahí arriba, por cierto. Y es muy mono. Me encanta que esté en la almena, alminar. Bueno, esa es la ciudad de Silves y este es el palacio. Y bueno, estos restos de un palacio, ¿vale? Y allí hay los restos de otro, que ahora si puedo lo enseño. Estoy feliz, porque todo lo que sea monumental, yo flipo. Y esto es el aljibe. Wow. Que si os fijáis, tienen un montón de pozos para sacar el agua. Y voy a bajar por aquí porque se puede entrar al aljibe y hay un museo, me han dicho. Vamos para abajo. ¿Qué hace yo? ¡Ostras! ¡Qué hace calor, ¿no? ¡Ay, mira! El lince ibérico. Un gatito grande. ¡Mira qué mono! Mirad, qué bonito. Y es que sale el agua por allí. No sé si se ve. Qué bonito, ¿eh? Bueno, esta soy yo. Y seguimos para adelante, que os quiero enseñar una cosa. Que son como estatuillas. Y eso sí me parece mal. María Trinidad, mira. Es una figura, ¿no? Que está basada un poco en aquí la cultura de Silva y eso. Es de muy mono. Allí hay otra. Aquí hay otra de Gabriel. Son esculturas. Y ahora os voy a llevar a la parte chula, la que yo quiero ver. Ahí hay otra. Este es Sacha, el monito. Con su botella de vino, mira. El corcho del vino del mono. Bueno, no es un mono, es un humano. Es un humano. Sí. Y aquí estamos, la parte moni, como yo le llamo. ¡Una agüita! Que me parece súper mono que haya agüita. Y esto sigue para aquel lado también. ¡Qué bonito! El arquito. Nosotros vamos para allá, que va por allí el grupo ya. ¿Hemos visto este edificio? Que creemos que el ayuntamiento, no lo sabemos, pero creemos que sí. Pues está ahí el reloj y demás. Gente, pues os voy a enseñar cosas más chulas. ¿Os acordáis del arco de antes? Pues mira el arco ahora, por el otro lado. Precioso. Estamos en el mercado de aquí. Y por ahí, hay los pececitos y tal. Que no quiero enfocar para adelante porque enfocaría a la gente. Entonces mira, cosita, grabar a la gente sin que lo quiera. Pero qué guay. Hay un montón de cosas y joyas y de todo. La verdad. Me está gustando. Ay, mira, un espantapájaro. Y su mazorca gigante. Tristemente, ¿vale? Porque triste, pasa teóricamente el río más importante del Algarve. Bueno, no sé si es el más, pero uno de los más importantes sí que no han dicho. Y mira. Está prácticamente seco. Es muy triste. El puente es precioso. Pero es triste.